Cadena 30, la televisión más abierta. Después de estar 10 días atrapados dentro de un barco en medio de la nada, por fin se logró el rescate de decenas de pasajeros en la Antártida. Conozca por favor a detalle esta información. It's 5:30 on the 2nd of January, and we've just heard that the helicopter from the Chinese icebreaker Zhu Long is heading over to check out our helipad just behind me. If all goes well, we'll be off in about an hour's time. Poco más de una semana fue necesaria para poder llevar a cabo el rescate de los 52 pasajeros atrapados en el barco ruso Academic Shokalsky. Ellos tuvieron que estar atrapados Nochebuena, Navidad y fin de año a bordo de la embarcación, que no pudo continuar su camino debido a que se quedó varada en el hielo. El helicóptero que se utilizó para el rescate trasladó a grupos de 12 personas. La operación fue captada en video por algunos pasajeros. Los rescatados fueron llevados en la aeronave a un rompehielos australiano, Aurora Australis. Ahora, el barco lleva a los pasajeros a la isla de Tasmania, un estado de Australia, en un viaje que durará 2 semanas. Sin embargo, la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima, coordinadora del operativo, indicó que los 22 miembros de la tripulación permanecerán en el Academic Shokalsky a la espera de que se derrita el hielo para salir de la zona. It's fully operational, it's fully prepared to be in the ice, it's well stored and well provisioned, and so the risks would be low for the crew. Desde que el Academic pidió ayuda el día de Navidad, el rescate por vía marítima y aérea había sido frustrado varias veces por culpa de las condiciones meteorológicas en la bahía de Commonwealth. En la última semana se produjeron hasta 3 intentos para que los rompehielos llegaran hasta la embarcación, cercada por gruesos bloques, pero solo el Aurora Australis consiguió acercarse hasta unos 20 kilómetros. El Academic Shokalsky fue construido en Finlandia en 1982 y rememoraba la expedición que efectuó hace un siglo el explorador australiano Douglas Mawson en la Antártida y ofreció el primer estudio completo del continente helado, informó Oscar Gallegos. Canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.